dia comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple, en aquest cas del ple d'octubre. És el torn del portaveu del Partit dels Socialistes, Javier Molina, qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Javier. Bon dia. Doncs anem a comentar amb en Javier Molina la darrera sessió del ple, com dèiem, que va tenir lloc el passat dimecres 30 d'octubre. Un ple marcat per molts temes, però amb un especial, no?, que va ser l'aplicació del decret de dol institucional que hem tingut aquests tres dies, no?, per la pèrdua, no?, de vides humanes en aquesta horrible catàstrofe que, per causa per fenomen meteorològic de la Dana, no?, el seu pas per València, per Castella-La Manxa, per Múrcia, per Andalusia, per Castelló. Primer, des del govern, mostrar tot el condol, no?, a les famílies i sobretot al poble valencià, no?, que han passat uns dies molt complicats i, bueno, la veritat és que no estem preparats per assumir aquestes catàstrofes, no?, i crec que és, la veritat és bueno, és bueno... De fet, aquí es van espantar una miqueta perquè el dimecres es va arribar un avís durant dues hores, sí, de tormentes violentes, mica... Estava en lloc al ple, inclús, sí, perquè en un moment donat era possible que el ple no es pogués celebrar per això, sinó gràcies que el RON permet el tema de fer-lo no presencial, telemàtic, no? Telemàtic, i en aquest moment estàvem pensant què fer, no? Però bueno, en principi bé. Afortunadament va ser lleu. No m'he quitat lluvia. No. Però que després de les imatges de València, doncs encara t'espantes, sí. Més, no? El punt número 2 del ple es va donar compte de la presa de possessió de Laura Bonilla com a regidora tinenta d'alcaldia en substitució de Mònica Lafuente. La Mònica Lafuente, recordeu, està anomenada directora general de coordinació interdepartamental de la Generalitat. Quins càrrecs ocuparà ara Laura Bonilla? Laura Bonilla assumirà els cargos que deixava Ivan, que Ivan assumia part de los cargos de Mònica. Digamos, en principi Ivan iba a territorio y a urbanismo, y lo que hará Laura sería todo el tema de servicios a las personas, lo que sería benestar social, lo que sería educación, cultura... asumirá esta tenencia, será teniente de alcalde, será la cuarta teniente de alcalde, y asumirá todo el tema que llevaba Iván Martín hasta este momento. Uh-huh. Molt bé, doncs continuem amb el ple. El punt 3 va ser la denúncia contra la violència masclista i solidaritat amb les víctimes de la violència a càrrec de Pablo Hurtado, que és psicòleg de benestar emocional i salut comunitari del CAP Rambla. Es va fer el minut de silenci contra la violència masclista. També es va presentar el manifest pel Consell Consultiu de la Gent Gran i la Junta de Portaveus, que es va proposar l'adhesió al manifest del Dia Internacional de la Gent Gran. Anem a parlar d'un altre tema, potser un dels més rellevants en l'àmbit social i fiscal, que és l'aprovació de les ordenances fiscals per l'any 2025, que aquestes ordenances són les que defineixen les noves taxes i els nous impostos locals. La mesura més destacada és aquest augment del 2,5% de l'IBI, no? A ver, en realidad para poder realizar el presupuesto, que ya anticipo que se llevará al próximo pleno del mes de noviembre, el marco teórico para poder realizarlo es tener claro cuáles son los ingresos que vamos a tener en un futuro. Sin ingresos no sabemos qué vamos a gastar. Está claro que lo que llevamos a aprobación ayer eran aquellos ingresos que directamente son del Ayuntamiento de San Feliu y son impuestos directos, taxas y precios públicos. Es verdad que la subida que se aprobó ayer, en base también a un trabajo con toda la oposición, que se hizo una ponencia para este tema, para que todo el mundo tuviera claro en qué consistía los precios públicos, las tasas y en qué podemos variar, era, y vimos el resultado, ¿no?, que al final la mayoría de los grupos estuvieron o votaron a favor, ¿no?, en este caso. Y lo que más nos afecta a los vecinos de San Feliu prácticamente siempre es el IBI, ¿no?, porque es la parte, ¿no?, sería el IBI, cuando se empezó a trabajar era el IPC que había en julio y aplicamos el del mes de julio. Es verdad que en este momento es un poco inferior, estamos hablando de 1,8, pero como esto se hace de año en año, da igual, no se pierde nada, porque el año que viene, el mes de julio, será el equivalente al que toque, evidentemente, si se sube igual. Es una subida del 2,5, que es la subida que creemos que es la suficiente para poder cuadrar los presupuestos del año que viene, y es la parte más significativa de estos precios. Pero también hay novedades, ¿no? En el IBI también tenemos una ampliación de las bonificaciones a lo que serían las placas solares en las comunidades, a los
no las comunidades de vecinos, pero siempre destinado no para comunidades, sino para los vecinos en este caso. Es decir, hay una reducción del 40%, lo subimos del 20 al 40% para los próximos 3 años e incluso para aquellos que ya lo habían pedido anteriormente, que se le había bajado el 20%, este año podrán tener 40%. Es decir, aquellos que el año pasado tenían un 20%, este año tendrán un 40% de reducción en el IBI, que hayan puesto placas solares para reducir el consumo de la factura eléctrica. Es decir, que es un gobierno concienciado con el cambio climático y lo hacemos de esta manera para que se pueda. El año pasado se redujo básicamente por la situación económica que nos encontramos en el ayuntamiento. También hay que decir que hemos podido dar la vuelta a esa situación y también verás que hay que tener en cuenta el tema del estado financiero del tercer trimestre, donde la interventora nos dice que en este caso, a diferencia del año anterior, todos los indicadores son positivos y que todo apunta que estaremos que acabaremos bien el año. ¿Qué más tenemos? Precios públicos, hay una subida general del 3%, pero decir que los precios públicos hay pocos, porque la mayoría de los precios públicos se aprueban con el curso lectivo, porque estamos hablando de la escuela de música, temas educativos, es decir, que estos se aprueban siempre con el curso lectivo. Aquí estaría lo que sería el cementerio y alguna cosita más. Hay uno especial que sí que se sube un poquito más, que es un 5%, que estaríamos hablando del uso de la pista de, bueno, lo que sería la pista de atletismo y el complejo aquel, que es una petición del área, pero hay tarificación social, por lo cual la subida es prácticamente insignificante. Pero también hay congelaciones, el impuesto de transporte, bueno, lo que sería el de vehículos se congela, el IAE se congela, el ICIO se congela, la plusvalía se congela, es decir, hay una serie de impuestos que se congelan, bueno, que se mantienen, que no habrá subida, ¿vale? Y lo que serían las taxas, también estamos hablando de generalmente un 3%. Es que si te aplicarás a la tasa de residuos, ¿no? Sí, la aquí, polémica tasa de residuos. No, polémica San Feliu, parlo de polémica en general. Correcto, mira, nosotros nos encontramos una taxa lineal. Una tasa lineal, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo paga igual. Nosotros considerábamos como gobierno que era injusta, ¿no? Porque, claro, vamos a hacer un poco un paralelismo, es decir, estaba pagando igual un piso de 50 metros que una casa de 4 plantas, es decir, pagaban lo mismo, 60 euros, todos pagaban por igual. Nosotros entendemos que hay que distribuir la renta y en este caso que los impuestos tienen que ser progresivos. Lo que hemos aplicado y hemos llegado a un consenso con los grupos de la oposición prácticamente, porque hicimos la ponencia para ello, es de intentar hacer varios tramos para intentar que sea lo menos lesiva posible para aquellas que entendemos que la situación económica no es la misma que en otros casos, ¿no? ¿Cuál es el indicador para poderlo valorar? Pues al final hemos visto que es el valor catastral. Hemos decidido que aquellas viviendas con un valor catastral superior a 250.000 pagarán 95 euros, aquellas que estén entre 250.000 y 50.000 pagarán 75, y las que estén por debajo de 50.000, que es la mayoría. Recordemos que el valor catastral no es el valor del piso, que es el valor que está por una ponencia y se decide, puede valer 50.000, pero si lo vendes vale 230.000 euros. No tiene nada que ver. Pero suelen ser aquellas viviendas, claro, más pequeñitas y que tienen un valor diferente, pagarán prácticamente lo mismo que el año pasado. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, la directiva europea nos obligaba a que este año la tasa de recogida de residuos fuera coste cero para el ayuntamiento, es decir, que todos los vecinos tenían que pagar como ha pasado. Ya hemos visto que en diferentes municipios de nuestro alrededor han tenido que poner esta tasa que no existía y encima con el coste total. Estamos hablando de 108, 20, 200, 300 euros por cada vivienda. En este caso nosotros lo que estamos haciendo es bonificamos este primer año a prácticamente el punto muerto estaríamos hablando de 97 euros, todos los vecinos de San Feliu, de todas las viviendas de San Feliu. Sería el mínimo, ¿no? Sería para cubrir el coste, todos. Claro, si estamos diciendo que hay una parte que va a pagar 95, otra parte que va a pagar 75 y otra parte que va a pagar 66 y el mayor número de viviendas, estamos hablando de estas dos partes, de las dos primeras, de las más baratas en teoría, es decir, no sufragamos ese. El ayuntamiento asume esa pérdida, la asume el ayuntamiento este primer año porque heredamos una contrata que ya caducó el mandato anterior, que no se hizo lo que se tenía que hacer para renovarla, que estamos en ello, esperemos que este año nos encontremos tengamos los pliegos para poder presentar y habrá posibilidad de controlar aquel que recicla bien. Porque este impuesto lo que se está diciendo, lo que nos dice la normativa europea,
Es que nosotros tenemos que llegar a un 50% de recogida selectiva, de reciclaje. Sería reciclaje en nuestras viviendas. San Feliu está en el 39%. Tenemos mucho recorrido y ahora mismo no tenemos ninguna posibilidad de poder corregirlo de una manera empírica. Es decir, no, cree que lo hace bien, no sabemos que lo hace bien. Esperemos que la nueva contrata podamos tener esas herramientas y, por ejemplo, el uso de la disallería será un indicador para poderte bajarte a ti ese impuesto. Pues a mí, si hay un ciudadano de esta ciudad que hace uso... amb una mena de descomptes, per exemple, portis coses a la deixalleria, doncs vagis amb una targeta o algun sistema que faci... I hi haurà un descuento en ese... I també, si podem llegar a cerrar los contenedores, que és otra de les idees, podremos saber quién hace bien uso del servicio. Però bueno, estos son ideas que tenemos ahora, que tenemos que plasmar en un contrato. A més, a llarg termini, no? Sí, però bueno, però estamos... Però habrán indicadores para poder medir este tipo de aquellos vecinos que lo hacen bien. El que lo hace mal pagará el máximo, pero aparte es que no hay que ser responsable, porque pensar que no lleguemos al 50% quiere decir que la Unión Europea nos sancionarán. Eso dicen. Por eso digo que también me sorprendió el discurso del PP ayer diciendo que era el tasazo, ¿no? Porque decía que ellos no lo pondrían. Digo, bueno, no sé, yo los ayuntamientos del PP que están aquí alrededor lo están haciendo, igual que en todos los... Porque en realidad es una tasa que viene de la Unión Europea. No la inventamos nosotros, precisamente. Mm-hmm. Parlant de taxes, passem a la pista de gel, que també es va aprovant ahir, que s'habilitarà, com sabem. Precio público, és un precio público. Sí? Sí. 6,50 euros, no?, que inclou el lloguer dels patins i 30 minuts de pista són les tarifes, no?, que tindrà la pista de gel. També era una... Bueno, hay una novedad que se reduce, no sé si son a 3,50, si no me equivoco, ahora estoy hablando, que para aquellos comercios que quieran comprar, ya sean en un grupo de comercios, 100 tickets, lo podrán y podrán regalar cuando vendan, es para dinamizar una promoción comercial. Hemos puesto esta tarifa para intentar comprar, para que el comercio se involucre también en estas promociones, porque al final son promociones que hacemos no tanto para la ciudad, que sí, pero también para que el comercio, porque la gente es que de aquí al Nadal, San Feliu, porque esa vez no será solo la pista de hielo, tendremos alrededor food trucks, tenemos actividades, la nave de Can Bertran se abrirá con actividades para los más pequeños y también para, es decir, vamos a tener un pool de atracción, no solo, y ya sabéis también el tema de las luces de Navidad, que ya el año pasado se notó el cambio, ¿no? Con el mismo coste que... ¿Va a ser cuando se llegan las llums de Nadal? ¿Sabem? Bueno, esto como siempre está ahí... Será anunciado debidamente y seréis los primeros que lo podréis anunciar. Perfecto. Pero ahora mismo siempre lo tenemos ahí. No, en este caso decir que serán como años anteriores, incluso como este año anterior, que fue un cambio radical y con el mismo coste. Es decir, ¿cómo puede ser que con el mismo coste tengamos la necesidad totalmente diferente? Pues bueno, pues es una buena gestión. Y en este caso lo que estamos haciendo es decir, oye, no solo la pista de hielo, sino todo lo que va a haber alrededor. Y que el comercio se involucre también con medidas para poder ayudar a que funcione. Y aparte no solo esto, también estará la rosa de la ciudad, que se multiplicará en la promoción del 30%, por lo cual al final podría salirte por 5 euros o gratis si vas a comprar a tu comercio de confianza que haya querido invertir. Una promoción que té molt d'èxit, perquè al setembre es va fer amb el tema del retorn. Exactament, i es van exaurir abans del termini per l'èxit d'aquesta promoció amb la rosa de la ciutat. Es va aprovar també per urgència la nova adjudicació de la parcel·la del polígon El Pla que havia jutjat la discoteca de les Carpes. I amb aquesta aprovació es canvia definitivament l'activitat lúdica de les carpes per una activitat esportiva. Eso es básico, el concepto. Es decir, pasamos de llamarlo... Las carpas, ¿no? Toda la vida, las carpas de San Feliu, que era un nido de problemas, a ser que sea un destino deportivo, será para además un pádel, allí habrá todo vinculado con el deporte, digamos, y una serie de actividades lúdicos también para poderla llevar. Hubo una contratación, porque recordemos que esto viene desde hace 3 años, el gobierno anterior decidió que se quedase desierto, que no se hiciese ese contrato. Y incluso la empresa que estaba gestionándolo dijeron de seguir, pero no le interesó. Eso significa, para que tengamos una idea, al ayuntamiento más o menos, a los vecinos de San Feliu, es un ingreso de 250.000 euros al año, por lo cual hemos estado 3 años perdiendo esa oportunidad porque alguien se le ocurrió decir que no era interesante para la ciudad. En este momento este gobierno lo primero que hizo fue activar la contratación,
la contratación siempre son lentas, ya decimos, tardamos más o menos un año habitualmente, no solo nosotros, sino todos los ayuntamientos y las administraciones, y ya a día de lo llevamos de urgencia porque ya tenemos, hubo un ganador, se presentaron tres ofertas y la más beneficiosa para la ciudad fue la que ganó, y ya te digo, más o menos entre el IBI y entre lo que va a pagar este señor que ha conseguido ganar este concurso, que para hacer actividades lúdicas y tipo carpas, estamos hablando de más de 300, bueno, pues 250.000 euros, más o menos, 300.000 euros. Uh-huh. Que es una pérdida, si contamos por tres años, ese es el tiempo, bueno, lo que se ha perdido el ayuntamiento en oportunidad y en económico. I ens queda molt poc temps, però volia repassar les tres mocions presentades pels grups municipals. Des del Partit dels Socialistes es va presentar una moció de suport a la presentació i legislació de la llei catalana trans al Parlament de Catalunya. Total apoyo, lo presentamos nosotros, creo que bueno, fue unánime, excepto evidentemente el PP se abstuvo, no sé por qué, y Vox votó en contra, no me extraña, pero sí que realmente total apoyo al colectivo para que su visibilidad y realmente hay que tener todos los derechos y todas las obligaciones que podemos tener cualquier ciudadano. No, pues no, está clarísimo. Suposo que és una moció que també s'embarca dins de l'octubre trans, no? Evidentemente, aprovechando el momento, tenemos que intentar pues darle la mayor visibilidad y sobre todo que se, bueno, que se le proteja como, bueno, como tiene que ser. Que no... Doncs parlaves del Partit Popular, també va ser un dels grups municipals que va presentar una moció en aquest cas per la supressió de l'impost del CO2, aquest text presentat pel Partit Popular instava, volia instar la Generalitat a la supressió immediata d'aquest impost en prou d'alternatives, no es va aprovar, va tenir els vots en contra de tots els grups, menys el Vox i l'abstenció de veïns. En el cas vostre, el PSC doncs, va votar en contra de treure aquest impost al CO2. Bueno, a ver, es un impuesto que no ha puesto evidentemente el PSC, lo puso otro gobierno de la Generalitat, pero es un impuesto finalista y si todo el dinero que se recauda, que estamos hablando de unos 50 millones de euros, tampoco hablamos de una cantidad excesiva, está destinado para la lucha contra el cambio climático. Es decir, directamente es un impuesto que vemos los resultados porque ahí está claro dónde va. Lo que pasa es que también el redactado de la moción venía a decir que por este impuesto la gente no podrá cambiarse de vehículo. Claro, realmente no es cierto, porque este impuesto solo grava aquellos vehículos que contaminan más. ¿Qué estamos diciendo? Son aquellos vehículos de gran cilindrada y posiblemente de un elevado alto, bueno, de alto standing, ¿no? Porque decíamos que un Panda o un vehículo así, un vehículo pequeño, no paga ese impuesto. ¿Quién lo paga? Pues a partir de un BMW, ¿no? Incluso, a ver, los de media gama sí que pagan, pero una cantidad irrisoria, hablamos de 7, 8 euros. Que eso yo creo que a nadie le puede obligar a no poderse cambiar un coche por ese motivo. Yo creo que se podría haber trabajado de otra manera, pero sinceramente pienso que es un tema populista. Al final, el tema de los impuestos, es decir, yo cuando gobierno digo que no los pongo, pero cuando gobierno no hay otro remedio porque al final el dinero, si quieres tener políticas medioambientales, se tienen que pagar esas políticas. Y claro, lo que no puedes decir es que ¿de dónde pago esas políticas? Es difícil. Luchar por una cosa y después decir que, bueno, si no tengo dinero no puedo hacerlo, pero claro, si tienes la posibilidad y estamos hablando de que solo van a pagar, la mayoría de los casos son pequeñas cantidades y aquellos que pueden pagar un poquito más son coches de alta gama, pues hombre, no creo que sea el público que precisamente San Feliu tengamos, por eso que no... I la tercera moció, per part en aquest cas de Sant Feliu en Comú Podem, presentaven una moció per l'emergència habitacional. Aquesta moció sol·licitava a les administracions estatals i també a la Generalitat que incrementin la inversió pública en habitatges de règim especial de lloguer social. Va tenir el vot en contra del Partit dels Socialistes, de tots en Sant Feliu, i les abstencions del Partit Popular, de Vox i Veïns. És a dir, és una moció que no va prosperar. No va prosperar. Mira, bàsicament és que esto es oportunismo. Es decir, sinceramente, que un partido de gobierno, los comunes están gobernando en Madrid, están dando apoyo al Salvadorilla en la Generalitat, está diciendo que el mayor problema de este mandato es la vivienda, que se quiere hacer políticas de vivienda, tanto aquí como allí. Salvadorilla ha dicho que el presidente ha dicho que van a invertir 4.200 millones, la máxima inversión para vivienda. Que me salgan, oye, negociemos en el Parlament dentro del equipo de gobierno, porque es parte del gobierno prácticamente, al final. Uh-huh. Es decir, llevar una moción, incluso lo que hizo la semana pasada en el Congreso, ¿no? Pactar con el PP en contra del gobierno, cuando estás en el gobierno, son cosas que no sabemos dónde van los comunes algunas veces. Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado esta semana, ¿no? Es decir, sinceramente, no sabemos cómo utilizas estos medios para... bueno, si eres parte del gobierno, corre,
eres corresponsal del gobierno, negocia en el gobierno, pero no vayas a través de mociones anexas o exógenas, ¿no? No entiendo, no entiendo la deriva que tiene, bueno, me da pena porque, sinceramente, yo si soy parte del gobierno, negociaré dentro del gobierno, no me iré fuera a negociar con otros grupos para ir, para... Por eso digo que posiblemente en el texto y en la mayoría de las de esa moción estamos de acuerdo, sí, no. Pero ya es la forma... La emergencia habitacional. Sí, no, pero es las formas que tiene de llevarlo de esta manera, que al final es que como si yo en este gobierno de San Feliu, yo como PSC, hiciera una moción pidiéndole al gobierno que hiciera algo. Dice, pero ya, esto ya lo hicieron en el gobierno anterior, en el mandato anterior, acuérdate con el tema de la remunicipalización de los servicios. Se hicieron una moción para instar al gobierno de la ciudad, que era el gobierno de ellos, para remunicipalizar los servicios. Al final se quedaron en nada, como siempre. Pero, ¿cómo tú instas al gobierno a hacer algo? Es decir, tú eres el gobierno, tú tienes que hacer cosas. Es decir, no te instes. Es decir, hay que hacer, no hacer mociones. Uh-huh. Molt bé, doncs ja no tenim més temps. Javier Molina, portaveu en aquest cas del Partit dels Socialistes. Moltes gràcies per la visita a Ràdio Sant Feliu, per comentar amb nosaltres els punts més, almenys els més destacats, de la sessió plenària corresponent al mes d'octubre. Moltíssimes gràcies. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. Gràcies.